Arrancamos el ciclo Cocinando con Amigos. Aprovecho para darles la bienvenida a mi cocina. Este va a ser un ciclo muy interesante, donde los voy a invitar a que conozcan lo que elaboro. Algunos invitados especiales vamos a tener. Y bueno, vamos a ver qué surge de todo esto y espero que les guste este programa hecho con todo el amor y el puesto del corazón en la comida. Así que vamos a esperar a la primer invitada, casi cercana podemos decir, a mí, y vamos a ver qué surge y qué platos elaboramos hoy. Eco Supermercados, una empresa de origen familiar, donde la clave es trabajar en unión para ofrecerle a nuestros clientes las mejores ofertas todos los días. Eco Supermercados, sucursales en todo Pilar, Casa Central, Tucumán 549, teléfono 0230 4433 871. Eco Supermercados, siempre hay una Eco cerca tuyo. Hicimos parte de la presentación, vamos a guardar el condimento que sobró. Hemos adornado los frasquitos con sus correspondientes adobos. Vamos a guardar esto. Y ahora sí, ya estamos con vos. Qué grande, ya le trajiste el vino. Traje el vino. Bueno, la invitada de hoy, Sandra Vidal, quien, por supuesto, es mi esposa. Hola, Santino. ¿Cómo va? Vivimos juntos nosotros. Él es festejo. Bueno, yo traigo un vinito, vamos a compartir este vinito juntos mientras vos cocinás. Sí, no me preguntaste qué voy a cocinar. Pero, por supuesto, la gente me tenés que contar vos. La gente me tendrá fe. Sí, te voy a hacer tengo fe. ¿Qué adivina qué voy a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Empieza con pa y termina con pa. Papá. Pastel de papas. Así que a la cocina me remito. ¿Estás contenta, no? Me encanta, sí, pastel de papa. Sí, pastel de papa y aparte, plato inaugural de este nuevo ciclo. Sí. Vamos a ver cómo lo recibe la gente. Aparte. Lo va a recibir, decís vos. Tendrá fe en esta mano de cocina. ¿No? De cocina, no, pero yo no soy cocinero. No importa, pero algo vamos a entrar viendo lo que cocinás igual. ¿Este delantal? Cocina muy rico, aparte. Bueno, gracias. Hay que destacarlo eso. Este delantal de cocinero. Sí. De un cocinero verdadero. Como yo soy medio cocinero, voy a usar la mitad. ¿Te gustó? Bueno, y ahora me lo pongo acá. ¿Me lo atás? Yo te ato, dale. A ver, si te alcanza la soga. Sí, cómo no. Bueno. Sí, por supuesto que sí. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, ¿estaríamos ahí? Bueno, entonces sale pastel de papa. ¿Qué te parece? Bien. ¿Te gusta mi cocina? Me encanta, quedó divina. Sí, ¿estás contenta porque te decoré la cocina para vos? Orégano, pimentón, ají molido, provenzal, azafrán, pimienta blanca. Ahí está. Cualquier fideo, arroz, eso lo sabes usar. Huevito, esto lo sabes romper, más que nada, ¿no? También, bueno, también. Vamos a. Vos pedime y yo te colaboro. Vamos a preparar las copitas para. Ay, sí, vamos a ir preparando. Trajiste el vinito, voy a tener que sacar las copitas. Copita 1, copita 2. Qué grande, y son de serie, este pueblo es de serie. Sí. Esto no es de utilería, esto es de serie. Lo dejamos acá. Lo que vamos a hacer. Es acá yo ya tengo previamente hirviendo
son las papas, ¿sí? Sí. Porque siempre es bueno ir adelantando la cocción de las papas. Sí. Esta es en serio, ¿eh? Esta es en serio, esta no es de mentira. Bueno, ¿querés que empezamos a cocinar? Empecemos. Dale, vos me vas a hacer compañía ahí. No, compañía, te ayudo. Muy bien. Si querés te alcanzo algo. No, no hay problema. Lo que vamos a hacer es preparar la cebolla. ¿Sí? Vamos a sacar algunas cebollitas de acá, del despensero de verduras. Tanta cantidad de carne, tanta cantidad de cebolla. Aunque parezca mentira, me encanta cocinar. ¿Si no sale seco? Sí, claro, por supuesto. No sé si vendrá alguno a tocar timbre, tenemos más visitas. También. Bueno. Acá siempre cocinamos abundante, aparte. Sí, sí. Yo te tengo a mi espalda. Pero yo voy a limpiar la cebolla, entonces te voy a molestar, ¿no? No, no, yo te alcanzo. ¿Querés pasar para acá? Para acá. Listo. Ahí estamos. Ahora sacamos la cuchillita. Tenemos el afilador. Muy importante, ¿eh? Un afilador, una buena cuchilla. Cuatro pasaditas. Tenemos la cuchilla a punto. Lo que vamos a hacer es lavarnos las manos y ya venimos con las manitos limpias, ¿sí? Me quedaría tranquilo si tengo tu carita de princesa, tu mirada que me quema y esa piel canela bajo el sol. Tu carita de princesa, tu mirada que me quema y sabe que... Eco Supermercados, una empresa de origen familiar donde la clave es trabajar en unión para ofrecerle a nuestros clientes las mejores ofertas todos los días. Eco Supermercados, sucursales en todo Pilar, Casa Central, Tucumán 549, teléfono 0230-4433-871. Eco Supermercados, siempre hay una Eco cerca tuyo. Una vez que nos lavamos las manos, no es fácil esto, ¿eh? No es fácil. Yo te voy a mostrar cómo se pela una cebolla. A ver. Pero muy cancheramente. Alguno dirá, ¿este agarró alguna vez un cuchillo, una cebolla? No. Sí que agarramos. Cortás la cebolla acá, por adelante y por atrás. La haces así. Y ya te enganchás a pelar la cebolla. Y de una manera tan fácil, pero tan fácil. No sé, pero soy capaz de pelar una bolsa de cebolla yo, ¿eh? No, ¿tanto? Sí, es una cosa sencilla. Y hablo y vas a ver que no lloro. Yo lloro mucho. Mirá cómo queda, impecable. ¿Viste como los cocineros de televisión? Sí. No las lavan, no nada. Bueno, entonces ya vas dejando una cebollita acá. Preparamos la otra. La despulamos, le sacamos la puntita, tiramos a la pileta. Hacemos un cortecito así. Y sacamos la cascarita de cebolla. Mira qué fácil es. Mira, ¿cuánto vas a estar para pelar una cebolla? Muy bien. Tenemos que pelar varias, ¿eh? Seguimos cortando. Seguimos tirando. Esta cebollita la compraste acá en la esquina. No les recomiendo este almacén. Miren cómo está la cebollita. No, mentira. Bueno, en el montón siempre viene una cebollita. Le mandamos besos a Natalia, a Juan Carlos. No lo mandé nadie, no lo compré. ¿No? ¿Ah, no? ¿A dónde lo compramos? En la verdulería. En los amigos de la República Bolivariana. Sí. Ah, no, parecía que estaba fea, pero no está tan. Está buena, ¿viste? Ah, está buena, hay que cortar. Mira, está impecable. Mira, está impecable. Estábamos hablando de mancha. Bueno, tanta cantidad de carne para el pastel de papa, tanta cantidad de cebolla. Si compras 2 kilos de carne picada, 2 kilos de cebolla. ¿Para qué? Para que el pastel de papa tenga jugo. ¿Sí? Ajá. Yo estas cosas las aprendí con mi mamá, ¿no? Mi mamá cocinaba. Yo te voy a preguntar eso. Muy bien, sí. Que cuentes, ¿no? Te estoy sorprendiendo, porque la verdad es que te estoy sorprendiendo. Pero... O sea, a mí no me sorprende cómo cocinas de bien, pero la gente no sabe. Para y que la sepan... gente no se imagina, no me ve a mi no. cocinero. Para que sepan cómo aprendiste a cocinar. Mirá cómo queda, impecable. Y aprendí mirando a mi mamá, preguntando, mirando mucha cocina por televisión también, ¿no? Y nada, uno lo va haciendo. Bueno, vamos a destacar que este pastel de papa es en proporción,
estamos en los 2 kilos de carne picada. Sí. Vamos a cocinar aproximadamente como para 6 porciones suculentas, abundantes. Sí. Sigo pelando la cebollita mientras hablamos. Estaría faltando algo más acá, pero ya vamos a ir tiempo al tiempo. La gente tiene que entender que es el primero y no es fácil. Pelamos la última cebollita. Lo tengo a Santino de espectador. Sí, firme Santino. Sí. No es fácil, ¿eh? ¿Viste qué fácil que se pela la cebolla? No es fácil, lo fácil es. Sí, ¿eh? Yo me la compré como para pelarla. Vos me podías pasar. No, lo que podés hacer. Lo importante de la cocina es la higiene, ¿viste? Yo soy histérico en la higiene. Hay que sacarle bien, bien todo, porque tiene mucho producto cuando se cosecha, ¿viste? La verdura viene con muchos químicos. Lo que te voy a pedir es un morrón de la heladera, ya que estás ahí. Bueno, Santino me lo puede dar. Ahí está Santino. Bueno, acá juntamos cascaritas que vamos a tirar. ¿Sí? Importante, vamos a tirar las cascaritas en el tacho de basura. Importante tacho con la tapita que se abre con el pie. Pues, gracias, Santino. Acá tenemos el morroncito. Lindo morroncito. Morrón entero para esta ocasión, ¿eh? Lo abrimos en dos, sacamos esta parte, abrimos así y sacamos la semilla. Tiramos la semilla, ya empezamos a enjuagar la verdura, que es algo, hay que lavarlo muy bien, ¿eh? Hay que lavarlo muy bien. La verdad conmigo se van a salvar muchas amas de casa, porque me van a ver a mí, van a decir, mirá cómo se hace un pastel de papa. Sencillito, ya tenemos. ¿Verdad lo que dicen de los pimientos? O sea, ya tenemos un precocido a la papa. ¿Dicen que los pimientos, el verde, no tiene el mismo sabor que el amarillo y no, el rojo? Yo hice esa pregunta a gente que sabe mucho de cocina. Y a mí me dijeron que tienen el mismo y no, que varía dicen que que tienen el mismo gusto. Voy a buscar la olla. Sí, que ¿no? Es y algo varía, importante. Nada más es el pintoresco que le da el color a la. Me la complicaste con la olla, ¿no? Bien trabada, acá todo bien trabada, ¿no? Ya, yo te ayudo. Bueno, dale. No, yo te voy a ayudar, porque Sandra, no puede ser. La dueña de la cocina en realidad es Sandra. No sé yo. Vamos con la tapa. Vamos con la tapa. Con ollita, ¿no? Sí, vamos con la ollita importante. Vamos, sacamos el colador, yo te saco, mientras, sí. Porque vas a necesitar. Gracias. Para hacerlo. Vamos a limpiar. Viste que siempre se junta un poco de tierra en el mueble, ¿no? Ya tenemos la olla acá. Vamos a buscar, vamos a cambiar de hornalla. Yo sé que le doy la espalda a la cámara, pero no importa. Vamos a cambiar de hornalla. Vamos a pasar la cacerola más grande, la olla, acá, y acá vamos a ir preparando la otra hornallita. Ya que vaya calentando, ¿no es cierto? Que vaya calentando. Bueno, mientras calentamos la olla, empezamos a picar el morrón, todo en tiritas. Por supuesto, después terminamos cortándolo en cuadraditos. Siempre hay que cortar y no molestarse con las cosas, porque acá hay riesgo de que te cortes un dedo, más con una cuchilla que corta mucho como esta, ¿no? Y vas por partes. Mirás ahí, y así hacen los cocineros en la tele, ¿viste? Que agarran y hacen así, y miran allá y miran a la televisión y van cortando. Yo la verdad que me fascina. Mire, ese corte tuyo siempre lo mire, lo mismo. No, a mí me gusta, allá. A mí me gusta. No lo sé hacer. Bueno, yo esto lo hago porque realmente me gusta, ¿no? Y algún día vamos a hacer un curso de cocina, qué sé yo. Pero acá vamos a cocinar siempre sano. Si esto da resultado y la gente le gusta, vamos a cocinar siempre sano. No, sí. No orgánica, por favor, en lechuguita. No orgánica, sí, no. Para eso lo tenés a Martiniano. Seguimos cortando en tirita. Siempre es bueno tener una cuchilla que corte bien. Viste que yo siempre te aconsejo, Sandra, usar una cuchilla de corte y vos decís, sí. No, porque me puedo cortar. Yo no sé hacer ese corte, por ejemplo. ¿Ves? Pero es sencillo esto, mirá, una cosita así rápida. Lo blanco del morrón, esto que está acá, realmente hay que sacarlo. Porque esto es lo que amarga la comida. Te cuento para que sepas. Ajá. Esto lo voy diciendo para que veas que tampoco soy no soy ningún improvisado, ¿no? Hay que tener cuidado con este corte porque en este corte se va un dedito, ¿eh? Sí, por eso. Bueno, cortás así, viene el morrón, picamos y va a salir nuestro pastel de papa. Vamos a cortar acá. Ahí está. Juntamos así, ya tenemos una parte. Pero para ir ahorrando lugar, cuando tenés que hacer estas cosas, lo que tenés que hacer es ya tener la olla caliente, como en este momento, como está ahora, usar aceite. Aceite de maíz, aceite común, cualquier aceite, ¿eh? Un poco de aceite. Vamos a preparar. En realidad preferentemente bueno, ¿no? Porque sí, un aceite de maíz. Yo no digo aceite de oliva, porque la gente. Aceite de oliva. A todo el mundo no le gusta el aceite de oliva. Yo ahora te voy a explicar.
vamos a tirar, esto está caliente, hay que tener cuidado, porque ¿qué es lo que pasa? Se puede quemar, se te quema todo, ¿sí? Ahora después con la cámara lo vamos a tomar, tenemos que buscar la cucharita de madera, como corresponde. Acá tenemos la cuchara de madera, elegimos, tenemos para elegir esa, tenemos la otra. Pero como es para hacer un relleno como si fuera el picadillo de empanada, no es tan complicado. Ahora venimos acá. La cebolla, ¿viste cómo cortan la cebolla? La cortan así, sin llegar al final. ¿Ves? Sin llegar. Ahora yo esta la voy a cortar así nomás para mostrarte cómo se corta en televisión la cebolla. ¿Sí? Y si no, pones los deditos acá y cortas así, ¿ves? Esto es bueno, tener un buen cuchillo para que no tengas que renegar con el corte de la cebolla. Es fundamental, porque la cebolla si no se resbala. La cebolla le hacen un corte especial. Te hacen así, así. Y esto que estamos cortando es en cubito, ¿no? Sí. Así. La cebolla queda entera, ¿ves? La podés agarrar y queda entera. Entonces vos la podés manejar. Entonces vos podés hacer lo que querés con la cebolla y no se desarma de tus manos, ¿ves? Entonces te queda al final acá, la cebolla sigue estando entera, ¿ves? ¿Qué haces acá? Terminas de picar. Dice que es fácil que picar una cebolla. Es fácil, es mucho. Aparte es una cebolla que va a estar rehogada. ¿Mm? Seguimos cortando, hay varias para picar. Bueno, mientras picamos esta cebollita, nos vamos a un corte y ya venimos mientras limpiamos lo que se cae en el suelo. ¿Sí? Doctor Mauri, lava autos, dale brillo y reviví el interior de tu auto para un viaje cómodo y placentero. Avenida Madero 866 del Viso, celular 011 15 5765 7433, ID 535 asterisco 1917. Doctor Mauri, lava autos. Bueno, ya tenemos casi lista toda la cebolla, me queda esta última, la vamos a cortar ya. La cebolla es elemental en este plato, ¿no? Porque es lo que le da jugo realmente al relleno. Este relleno es similar al de empanadas, ¿eh? No es distinto. Carne picada, cebolla, morrón, lleva algunas aceitunas después, a lo último. No lleva zanahorias, pero sí va bien condimentada. Bueno, ahí estamos con la última cebollita. Vos usas muchos condimentos. Condimentos varios, tampoco podés saturar. Ahora vamos a volcar esta última parte de cebollita y ya lo dejamos que se consume, que se cristalice, ¿viste? Que dicen sí, que se blanquee, o sea que la cebolla se cocina. Vamos a revolver un poquito, esto está en la malla más fuerte, ¿no? Ahora cuando baja un poquito le vamos a poner la carne picada. La cantidad, ya digo, ¿no? Repito, la cantidad de carne picada por la cantidad de cebolla. Y nada, ¿te gusta, Sandra? Me encanta. Bueno, sí, vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? Bueno, ahora sí, ya tenemos picada la cebolla, picado el morrón. Vamos a ir a la carne. ¿Me pasas la carne picada? Sí, ¿y sabes qué? Para que no te olvides, ponemos a hervir los huevos. Ah, faltaba poner a hervir los huevos. Adivina, adivinador, estarás acá, estarás acá, estarás acá. ¿Dónde estará el hervidor para hervir los huevos? ¿Me voy a arriesgar por este? No. Por este, no. Decime dónde está para hervir los huevos. La cocina no es mía, la cocina no es mía. Mía, mía. Bueno. Ahí está, yo te ayudo, ¿puedo? Sí, cómo no. Sí, 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 sí. Ya estamos con la carne picada y vamos a poner en 2 kilos de carne picada por lo menos 8 huevos. ¿8? Si te gusta, con mucho huevo. Me ¿sí? gusta. Listo. Sí, es rico, el huevo bueno, es rico. Ya tenemos la carne picada acá. Ya en cualquier momento la vamos a poner con la cebolla. ¿Sí? Y bueno, sección hervir huevos, importantísimo, cosa que cuando ya estamos llegando al final, ya tenemos
ya tendríamos los huevos casi listos. Vamos a prender esta hornalla. Prende, prendió. Muy bien. Ni que si estuviera en vivo, Sandra, ¿eh? ¿Viste? Bueno, espero que a la gente le vaya gustando esto de esta nueva tendencia, esta nueva faceta de parte nuestra. Está buena, está buenísima. ¿Eh? Está cocinamos, buenísimo. A mí me gusta cocinar, a vos te gusta comer. Sí. Y bueno, nos gusta producir, entretener a la gente, así que con esto esperemos que a la gente le guste, ¿sí? Bien, y sí, es verdad que cocinamos, ¿eh? Y es verdad que me gusta la cocina, lo hago porque me gusta cocinar. Bueno, quienes, amigos tuyos y demás que siguen, saben que, es más, andan a las redes sociales y hemos subido fotos de comidas y cosas. Nos destacamos por las comidas y tenemos el horno. Hay que contarle a la gente qué vamos a hacer. Siempre cocina de autor, no vamos a hacer cocina gourmet. Acá no viene adornadito con el perejil ni con la seta del zorro hecha con la salsa, ¿no? Sí, hay que decirle que voy a hacer, porque cuando... en otros programas, en los sucesivos, van a venir invitados. Tengo gente que está desesperada para venir a cocinar pescado. Hay gente que está desesperada para... mi amigo Ricardo, que quiere hacer el chef profesional, ¿no es cierto? De profesión chef. Ah, no sabía que era chef profesional. Sí, 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 sí. Aparte de manejar helicópteros y todo lo que hace. Pero pensé que le gustaba cocinar, no sabía que era chef. No, él va a venir a cocinar comidas así de protocolo, ¿no? Sí. Con todos los chiches y esas cosas. Ahí nosotros, yo quedo afuera. Pero la cocina autor... la voy a manejar yo. Hoy vamos con el pastel de papa. En el próximo programa estaremos con el guiso de tirabuzón. Estaremos con la tapa de asado. Estaremos con el horno. Estaremos con las empanadas. Estaremos con distintas comidas de autor. La comida común. La común. Y económicas, ¿eh? Sí. Nada del wasabi ni buscar productos que no hay en el almacén de la esquina. No. ¿Sí? Esto hay que hacerlo común, que la gente se enganche y diga: mira qué fácil, que es pelar cebolla, carne, morrón. Ya estás preparando el relleno de tu pastel de papa. Para eso tenemos la papa a full, que ahora después ya la vamos a probar a ver cómo viene, ¿sí? Yeah. Bueno, ¿en qué estaba yo? Pusimos los huevos, tenemos la carne. Ahora lo que vamos a hacer es ir a los condimentos, ¿sí? ¿Me pasás caldito de gallina, de verdura? Verdura. Vamos a poner caldito de verdura. ¿Qué más nos falta? A ver. Bueno, dame, para esto dame dos calditos. ¿Dos? Sí, para saborizar. Ya lo vamos a poner en la cebolla. Esto viene viajando como los dioses. Saboriza, siempre es recomendable, ¿eh? Calditos de verdura, así sea que estén cocinando con carne, también ponerle calditos de carne. Así que bueno. Es el más suave, el de verdura igual. El de verdura, sí, aparte cómo saboriza, ¿no? Mirá cómo se reduce la cebolla, de qué manera empieza a bajar. Ahora cuando baje un poquito más, ya le vamos a poner la carne. ¿Sí? Bueno, ahora revolvemos. Para que se saborice bien la cebolla. El caldito se deshace de nada, ¿eh? Y aparte, una comida bastante económica dentro de todo. No tiene productos caros, no tiene productos de mar. Carne picada, que sea buena. Eso es lo más importante. Bueno, lo que podemos ir haciendo, adelantando ahora, es ir poniendo la carne picada. Acá tenemos carne picada de primera calidad. Entonces esta carne picada ya la podemos empezar a poner con la cebolla, que se saborice. Sacamos así, tranquilito, vamos a andar con lo justo, con la olla, pero bueno, esto reduce un montón, ¿no? Ponemos la carne picada y ahí estaríamos ya casi esperando que baje y reduzca un poco la proporción. La cebolla lo que tiene es que larga mucha agua, ¿viste? Que esto es... Bueno, que dar el jugo a la carne, ¿no? Sí. Al pastel. Sí, ahora lo vamos a dejar ahí, que la cebolla... Esto no se pega, no se quema, no nada, ¿eh? Esto es un golazo, ¿viste? Lo pones ahí, no tenés que andar controlando mucho que se pegue, que se quema. Lo tapamos un poquito abierto ahí, lo dejamos que marche, nos limpiamos, vamos a lavarnos las manos, porque la carne picada deja esa grasa. Lavamos un poquito las manos. Y ahora sí, ya tenemos todo listo. Teniendo las manos limpias, lo secamos. Importante la higiene, ¿eh? No me va a agarrar bromatología, me va a llamar la atención.
no mezclar cocidos crudos, hay que tener un cuidado bárbaro con eso. Te cuento que tu cebolla le está haciendo picar los ojos. ¿En serio? A mí nunca me hizo llorar la cebolla. ¿A ustedes le hizo llorar la cebolla? A mí no me hizo llorar la cebolla. Pero viste lo que es ser duro. ¿Qué te parece si vamos al vinito? ¿Vamos al vinito? Dale. Bueno, mientras Sandra destapa el vinito, una vueltita y ya volvemos. Eco Supermercados, una empresa de origen familiar, donde la clave es trabajar en unión para ofrecerle a nuestros clientes las mejores ofertas todos los días. Eco Supermercados, sucursales en todo Pilar, Casa Central, Tucumán 549, teléfono 0230-4433-871. Eco Supermercados, siempre hay una Eco cerca tuyo. Doctor Mauri, lava autos, dale brillo y reviví el interior de tu auto para un viaje cómodo y placentero. Avenida Madero 866 del Viso, celular 011 15 5765 7433, ID 535 asterisco 1917. Doctor Mauri, lava autos. Ordenamos un poquito la mesa. Es importantísimo tener la mesa ordenada, ¿eh? Porque la gente te critica. No, no, te dice, aparte de higiene en la cocina es fundamental. Qué linda copa. Esta parece la que rompió Juana. No, no es esta, ¿no? Juana es un amigo, ustedes no van a entender. Bueno, este vinito es un vino tinto Malbec. ¿Qué me trajiste? Malbec, ¿no? Sí. A ver, vamos a chumbear. Yo no entiendo mucho de vino, es un Malbec. Sí, es un Malbec, 2008. Bueno, ¿a vos te gusta? ¿Fuerte, suave? ¿Cómo te gusta? Bien suavecito. Esto es para carnes rojas. ¿Esto es para carnes rojas? Sí. O el pescadito. ¿Viste? Después vamos a ir estirando un poquito. Me vas a después a y esto no está sacado de internet, ¿eh? Pues yo conozco. Yo no entiendo mucho de vinos. Bueno, listo. Salud. Gracias por haber. Gracias por haber venido, no, porque vivimos juntos. Sí. Gracias por compartir este primer programa Cocinando con Amigos. En este caso, un poquito para más para que amigos. Sí. Yo siento la olla que se me está yendo. ¿Sí, no? Sí. Salud. Qué rico. Mientras saco la olla. Está rico. Nos tapamos en humo. Vamos a ver la papa. ¿Cómo probamos la papa? Fácil. Destapamos la olla. Vemos cómo estamos. Esta papa ya con revolverla te das cuenta que ya está. Aparte se está desarmando. Ya está a punto especial para hacer el puré. ¿Sí? Vamos a sacarla. El puré del pastel de papas no siempre lleva leche, no lleva, ¿no? No, no, ahora sí, le vamos a dar un touch porque necesita, viste, un toquecito. Vamos a venir con esto hasta acá. Vamos a cambiar de hornalla porque es importante, ¿no? Darle fuerza a esta cocción de los huevos. Cambiamos esto de acá. Y antes de colar esto, que tenemos tiempo, vamos a ver cómo viene. Ah, pero esto viene espectacular. Ahora empezamos a mover un poquito la carne picada. Que ve cómo ya empezó a alargar su jugo, el agua, la cebolla. Y ya podemos empezar a apreciar de que esto se entra a mezclar. La olla, estamos bastante jugados con la olla, ¿eh? Porque va a ser una porción bastante generosa, ¿no? Fíjense cómo la cebolla se empieza a reducir. Pero estoy hablando como los chefs de gourmet, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, cómo se achica, dirían, ¿no? Como el de Masterchef. Como el de Masterchef, no me lo nombres. Nosotros miramos. No me lo nombres, ¿eh? No, la gente que nosotros miramos. Sí, lo miramos. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Mirá cómo se empieza a achicar. ¿Ves que no es tan chica la olla? Bueno, ahora sí, tapamos y vamos a colar la papa. La dejamos ahí un poquito abierto porque si no se hace un desastre. Ahora el desastre viene acá. Vamos a colar la papa. Presta atención que voy a colar la papa y no es joda. ¿No te vas a quemar? No, no. Vamos a agarrar el trapito. Yo la iba a colar sin el colador. En realidad corría la olla acá, volcaba y ya estaba. Sí, claro. Pero tengo que hacerlo protocolarmente, así que lo vamos a hacer como corresponde. Colamos. Aparte que ven que hay papas de verdad dentro. Son de serio, estas son de serio. Y estos queman de serio, ¿eh? Sí, sí. Sacamos ahí. Muy bien. Hacemos así hasta la última papita. Viste que
en los programas de televisión queda la mitad de la salsa y nadie dice nada. Ahora lo que hacemos es mucho vapor, tapamos acá, ya el vapor se va a ir solo. Lo que hacemos con esto es colarlo bien. Vamos a colarlo bien. Vamos a usar la misma olla para poder pisar la papa. Ya la tenemos ahí. No hay que dejarle agua, la papa trae mucha agua. Ahora volvemos la papa al lugar. Sacamos la olla, que debe estar caliente todavía. Estoy tapado de humo, chicos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahora sí, tapamos un poquito esto. Vamos a buscar lo que nos hace falta. Sale el humito de acá. Ahora vamos con el pizza papa. Mientras tenemos cocinando, adivina, adivinador. Pizza papa aquí, pizza papa allá. Déjalo que, mira. Pizza papa. Hay que hacer un rico puré. Viste que el pastel de papa seco no genera, ¿no? Acordate que falta condimentar todavía el relleno. Vamos a, hazme un favor, me pasas manteca y un poquito de leche. Manteca y un poquito de leche. Y ya andaríamos ahí, entrando en la recta final, Mucho humo, che. Muy caliente, mejor dicho. Este pizzapapa es de cocina industrial, Pro. Sí, este es pro. Esto no cualquiera tiene un pizzapapa de esta manera, Mirá qué hermoso pizzapapa, Este lo puedo usar para pisón de tierra. Bueno, vos acá me tenías que dar categóricamente una mantequera, ¿viste? Sí, que se estila así. Pero no, tenemos un tenedor acá. Un poquito de manteca. Más casero, un poco de manteca está. ¿Y ponerla toda? ¿No es mucha? Sí, le vamos a poner. Ahorré tu trabajo de lavar la mantequera. Vamos a tirar el envase acá. Siempre hay que tener tacho de basura con tapa de pie, ¿no? Decís vos, sí, porque tocar la tapa. Sí, es antihigiénico, ¿no? ¿Le querés poner un chorrito de leche? Bueno, la gente dirá, ¿qué va a salir de todo eso, no? Dale, pero las mujeres que cocinan saben que esto es. Sí, neto puré. Sí, tampoco voy a hacer un puré para papilla, ¿eh? Ponemos un poquito más de leche. Calculamos 2 tacitas de café. Sí. Pocillitos de leche. Ah, bien. Y manteca, unos 60 gramos, 50 gramos de manteca. Yo los cálculos de eso ya los tengo. Bueno, ahí tenemos un puré bastante. No, tenemos un puré un poquito duro, ¿ves? Sí. Tendría que estar un poquito más, porque después hay que desparramar para poner el relleno. Sí. Ponemos un poquito más de leche. Ahí está. Ahora sí. Es que ya juega de otro tono el puré, ¿ves? Sí. Hay que pisarlo bien. Con este pizzapapa no necesitas mucho más, ¿eh? Bueno, ya estamos. Vamos a limpiar el pizzapapa. No hay que golpear la soya. ¿Viste que la gente golpea? Sí, se estropea. ¿Sabes que se estropea el borde de la olla? Se estropea esto. Esta olla es dura. Esta olla es gruesa, pero se estropea. Cuando uno lava eso de hacer ruido con las ollas y las tapas. Lo que podemos hacer es probar, a ver cómo está. Me vas a dejar robar un poquito, ¿no? Porque sí. Ya a mí me gusta. Tiene que tener sal, ¿eh? Cuando la hierven a la papa le tiene que poner sal. Siempre probando, ¿eh? ¿Está? Bueno. Está buenísimo. Ya tenemos la papa. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en el. En el relleno. Nos vamos a meter de lleno en el relleno. Sí. Porque si no, quedamos atrasados. Ya tenemos la papa. Ahora después buscamos la fuente. Ya que está, vamos a prender el horno. Porque lo vamos a grillar, sí. Así que vamos a sacar estas cosas, como todos los hornos, siempre guardando cachivache dentro de los hornos, pero viste que siempre se guarda fuente dentro de los hornos. Este horno es eléctrico, es una gran ventaja, no hay que usar fósforo. Dejamos esto acá. Bueno, estamos bastante ordenados y organizados, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora voy a ir a los condimentos. Esto viene viajando de una manera espectacular, pero está un poquito justa la olla, ¿no? Pero ya empezó a reducir, ¿eh? Ahora cocinamos a cielo abierto, como quien dice, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que evaporar un poco el jugo. Si lo dejas tapado, se sigue sumando líquido. Si lo dejas abierto, se evapora el líquido, ¿sí? Bueno, ahora lo que hay que hacer es condimentar. Lo vamos a condimentar, todavía tenemos carne picada un poco, que le falta cruda, le falta cocinarse. Pero es el momento justo para saborizar. Sí. Vamos a ir con los condimentos, que es importantísimo. Si no, esto sale más desabrido,
Bueno, vamos a arrancar con el orégano. Ya le pusimos los calditos. Vamos con el orégano. Acá los cálculos, acá te mato porque a la gente que le tengo que decir cucharadas. Claro. Bueno, ustedes lo podrán ver. Condimentamos un, así. Es un poco a gusto, ¿no? Orégano. Ya. ¿Te gusta el fresquito? Santo. ¿Viste? Todo estreno, ¿eh? Vamos, ¿picante o mazo? No, que tenga sabor, gustito. Pero bueno, se puede comer tampoco. Bueno, vamos a ir con esa botellita de vino que traje para acá. Hablando del vino, no puedo dejarlo afuera. Está bárbaro. Pero no, no. Normal. Pica, que tenga sabor. El sabor justo. Tengo, no, que, tengo que usar los condimentos, si no. Demasiado picante, ¿eh? No, no, no. Demasiado picante, no. Un touch de ají molido. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos orégano, ají molido, pero por supuesto, como ya tiene jugo, porque esto es importante, presta atención, sí. Vos que renegás en la cocina, hay gente que le pone pimentón a la comida y todavía no tiene jugo. Sí. ¿Qué es lo que pasa? El pimentón se quema en el acto. Ajá, tiene contacto con el fondo y se quemó. Como esto tiene mucho jugo de cebolla, vos ahora sí podés disponer de ponerle pimentón. El tema es que el pimentón no lo podés poner como el orégano o el ají molido, tenés que usar cuchara. Y tenés, regulás la medida. Regulás una cucharada promedio por kilo de carne. Ahí tenemos cucharadita y media de pimentón, ¿sí? Ese es el toque que vos le quieras dar de color también. Acá no se usa, yo por lo menos no uso salsa de tomate. Después vamos a ir con un poquito de pimienta blanca. Bueno, revolvemos, mezclamos, aprovechamos el jugo como decíamos recién. Y ahora sí, ya empieza a tomar su color. Bueno, ahí lo pueden ver. Como 2 kilos de carne picada, sí, por 2 kilos de cebolla, fíjate vos que abunda más la carne picada. Todavía necesitaría más cebolla, pero tampoco es muy, muy sabroso comer mucha cebolla, ¿no? Es como una empanada con mucha cebolla y poca carne. Como que se reemplaza y eso queda feo. Bueno, ahí estaríamos. Lo que vamos a hacer ahora es dejar que se cocine a cielo abierto, quiere decir sin tapa, para que se consuma un poquito el jugo. Tampoco quiero que se seque, ¿eh? No, y ahora sí, los huevos venimos. ¿Cuánto hora que pusimos los huevos? ¿5 o 6 minutos? Más o menos. 10 minutos. Bueno, mientras se hacen los huevos, seguimos tomando un traguito más de vino y esperamos que ya salga. Ya tenemos el puré, tenemos el relleno que ya está ahí casi casi. Ah, y preparamos las aceitunas mientras, ¿sí? Las aceitunas y las fuentes las vamos a poner. Listo, voy a la heladera. Eco Supermercados, una empresa de origen familiar, donde la clave es trabajar en unión para ofrecerle a nuestros clientes las mejores ofertas todos los días. Eco Supermercados, sucursales en todo Pilar, Casa Central, Tucumán 549, teléfono 0230 4433 871. Eco Supermercados, siempre hay una Eco cerca tuyo. Estamos de regreso, pero cortando aceitunas, Sandra. Mientras te usarlo tomando un vinito, ¿eh? Sí, veo que estás entretenida con el vino. Está buenísimo. Bueno, espero que la gente haya encontrado, porque ya estamos casi en la parte final, ¿sí?, que lo haya encontrado entretenido esto, ¿no? De cocinar, o sea, no estamos enseñando a cocinar, estamos mostrando que a nosotros nos gusta, o a mí, me gusta cocinar con amigos. En este caso, bueno, hoy que es el debut del programa, con vos, ¿no? Claro, pero bueno, pero vamos a tener unos invitados de lujo. De tal cual, y se van a poder entretener con las charlas que tenés con el invitado. Sí, aparte vamos a charlar de todo, ¿viste? Por el invitado, no solamente cocina, porque la gente lo aburre, ¿viste? Hablar no, tantos gramos de harina, tantos gramos, no, ya eso cambia. Si viene un invitado que no sabe cocinar, no puede. Claro, ahí ya, claro. Bueno, esto lo tiramos a la pileta, que son los carozos. ¿Nunca dejaste algún carocito en la comida y cuando sí, fuiste a comer? Sí, crack. Sí, bueno, esto si queremos le podemos. Esto le podemos dar un cortecito así, para que no sea tan grande, pero bueno, hay que acordarse. Yo no le puse sal todavía, ¿por qué? Porque esto tiene. Yo ahora voy a volcar esto en la olla. Ah, tiene sal. Y tiene sal. Entonces es un tema muy importante. Mirá cómo vaporizó, cómo se secó bastante. Esto en realidad se puede echar en frío, pero vamos a jugar con el sabor del salado. Siempre es bueno tener este implemento para agarrar la olla. Bueno, para revolver. A mí cosa que no me gusta es mucho
la mugre así, ¿no? Que se junta, se cocina y después cuesta mucho sacarlo. Pero bueno, estamos en la cocina y estamos a full, ¿eh? Esto es verdad, se cocina en serio. Y vamos a comer bueno, de verdad. Y vamos a comer de verdad. Aparte acá comen los cámaras, comen los invitados, acá comemos todos. Ya está llegando la gente. Ya está llegando la gente, esto parece cocinar banquete. Bueno, acá lo que se, ¿ves cómo se secó lo que yo te decía, Sandra? ¿Ves? Se sí. secó bastante. Yo ahora lo que voy a hacer es probar. Ahora sí, sabemos que está neutralizado. Hay que tener cuidado, yo uso sal gruesa y sal fina. De usar sal fina, a ojo nomás, como uso yo, yo sé que con esta cantidad de sal, yo sé que estoy bien. ¿Por qué? Porque calculo una cucharada sopera al ras sobre una olla de 5 litros, ¿no? Entonces, ¿Qué sí, yo uso la gruesa y la fina, no me es indiferente. Mirá cómo seca, al dejarlo destapado, hay que tener en cuenta que se evapora el agua. El agua es el jugo de la cebolla, en realidad. Y ahí quedó un relleno espectacular. Ya esto ya está, porque la carne picada se cocina rápido. Lo que vamos a hacer es, ya, no nos olvidamos nada, apagamos esta hornalla, ¿sí? La dejamos que se enfríe un poco. Y ahora vamos a ir a una parte que es muy importante. Las fuentes. Sí, son las fuentes, pero hay una cosa que tenemos que hacer, que es preparar el tema de los huevos duros. Vamos a usar esta pileta. Vamos a correr esta olla para acá. Tenemos el puré que está caliente en esa olla, se mantiene. Ahí. Vamos a pelar los huevos. Que la verdad es que esto lo podías hacer vos, ¿eh? ¿Querés que lo haga? Dale, vos preparate. Tan fácil hacer esto, pelar un huevo. Pero los huevos, dale. Mira, pelar y romperlo me parece que es lo más fácil. Pero es fácil. Bueno, lo que yo tengo que hacer es buscar cucharas, utensilios para preparar mi, desparramar mi puré. Vamos a ver, esta cuchara no, esta sí. Para que la ¿dónde sacar, te voy la poniendo los huevos? Ahora yo te digo. Bueno, los huevos necesito poder sacar. Sí, en cualquier lado. Vamos a buscar la herramienta ideal para desparramar. Yo me gustaría encontrar una cuchara muy particular que acá no está, ¿no? ¿Tiene que estar? No la encuentro. ¿Sí? ¿Sí? No, bueno, no importa. Vamos a ver con la cuchara. Ya tenemos este relleno casi listo. Volvemos a probar si está bien de sal. Está especial. Hay que consumir poca sal, ¿eh? Poca sal. Bueno, tenemos dos huevitos acá. Por favor, que no se ensucien. Ya tenemos esto. A ver. Cuando alguien entra a colaborar en la cocina es como que también te descoloca, ¿no? Sí. Fuentecitas quizás para empezar a armar el pastel. Las fuentecitas. El pastel. Vamos a sacar las fuentes. Yo sabía, me acordé. Voy a usar dos fuentes. Porque vamos a hacer en dos fuentes. ¿Por qué? Por el tamaño del horno. Elemental. Vamos a limpiar. Vamos a poner esta acá. Siempre hay que tener buena fuente para la comida, ¿eh? Y que tenga altura, porque hay que acordarse que tiene una capa de puré y otra capa de carne y otra capa de puré. Venimos con esta olla acá. Ahora sí, vamos a sacar un poco de vapor. Mirá cómo se mantiene con esta olla. Dejamos la tapa en la pileta. Ya tenemos esto acá. Vamos a dividir en dos partes. Una parte mayor, una parte menor, para poder tener proporción en ambas fuentes. O sea, repartimos así, esto es para un pastel y esto lo dividimos en dos para el otro pastel. Sencillo, esto no es complicado. O sea que estamos haciendo un tercio. No, sí, un tercio. Sacamos un tercio para preparar piso. Ahora vamos a desparramar, porque si no te queda mucha papa en uno, poca papa en la otra. Entonces hay que repartir. Ahí vamos. Esto lo dejamos para la tapa y esto queda para el otro. O sea, este para el pastel chico y este para la tapa del que estamos cargando ahora. Y ahí vemos. Importante. Desparramar. Hacer el piso del pastel. Es fácil. Esto es re fácil, ¿eh? Cualquiera puede hacer esto. Lo hago yo, lo hace cualquiera. Desparramás así. ¿Cómo me gusta cocinar? La verdad,
me siento re feliz haciendo esto. Yo voy a aprovechar que estoy con vos y voy a chusmear mientras. Sí. ¿Qué te pareció el último programa que hiciste del Sonríe? Ah, me encantó. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Qué te pareció la visita de Tambo Tambo? La pasé bárbaro. La gente en el Facebook, no. La gente en el Facebook nos re mandó saludos, nos felicitó. Estaba contenta. Mirá, ¿ves? ¿Cómo ay, queda? Qué divino que quedó, mirá. Acá estamos, repartimos la fuente en tres tapas, hay que repartir, ¿sí? Claro. Ahora vamos con la carne. Ya la carne la tenemos acá. Nos vamos a poner, voy a picar, ya que está. Sí. ¿Los huevos? Sí, pero lo voy a hacer acá porque así se ve bien, acá tenemos buen plano. Ya venimos con la olla acá. Son hermanas estas ollas. Sí. Una más grande y otra más chica. Cocinan espectacularmente. Sí, los huevitos están un poco lejos, pero no importa. Ya los tenemos. Aprovechamos el recipiente de las aceitunas. Ponemos acá. Sacamos los traperíos, porque el traperío, viste, que parece una sensación de... Sí, ¿eh? Qué fácil cortas el huevito, ¿eh? Lo cortas en cruz y después, no es muy complicado, ¿eh? Lo vas tirando. Cortas una, cortas dos y va. Se habré cortado huevito, ¿eh? ¿No? Y se habré hinchado los huevitos también. Ahí va. Vamos cortando. Seguimos cortando en cruz. Bien fácil. Sale ahí, desparramamos. El huevo cuando lo sacás, que lo pelás, papito, qué caliente que está. Ay, sí. Yo porque soy resistente de vista no, a la cebolla. La cebolla, todo. Y no lloro, no tengo lágrimas. No tengo. Pero vos sos muy sensible. Un poquito. ¿Ves que parece que fueran muchos huevos, pero no? Bueno, no es tanto. Contame, ¿qué te pareció el tema del programa? Me encantó. ¿Te gustó? La pasé bien aparte, ¿eh? Podés contarle a la gente también, sí, que vos conducís el Sonríe, que estás con Barbie Borgia, estás con Hernán González. Esta aceitunita había sobrado, ¿viste? Las dejamos para otra cosita. Me está faltando una herramienta muy importante. Sí, la cuchara. La cuchara de madera. No, bien, la pasé bien, me divierto mucho haciéndolo. Te divierte, ¿no? Me divierte mucho. Bueno, a mí me pone contento porque viste que es una producción propia. Es mi hobby, entonces vos pensás que yo lo hago porque... Lo hacemos un poco en familia también, ¿no? La gente no sabe, pero bueno, vos al conducir el programa hay que tener en cuenta que tenemos el estudio en nuestra propia casa, transmitimos en directo al canal. Y bueno, son experiencias que vamos viviendo. Mirá, hoy estoy haciendo un programa de cocina y vos conducís un programa de entretenimiento. ¿Qué sé yo? Mirá cómo sale. Ay, espectacular. Quiero mirá cómo probar, queda, mirá. ¿Te parece, che? Sí, te vas a quemar. Un tenedorcito, dale. Tiene mucho humo esto. ¿Sí? Por favor. Bueno. A ver, en realidad no se prueba hasta que no esté. No, pero bueno, esto es. Te paso a probar la sal, a ver cómo está. ¿Está? ¿Estamos bien de condimentos? Bueno, ahora vamos a jugar a... Corremos esto. Hay que ordenarse. Esto es hasta que uno se va poniendo canchero. ¿Viste que los tipos en la cocina se ponen re canchero, el trapito en la mano? Ahora venimos con la otra capa. La cacerolita juega a... Está festejando los goles de Alemania. Entonces, cazás así la arrimás ahí, sí, y empezás a desparramar. Tranqui. Prolijito, con mucho cariño. La cocina, a la cocina hay que ponerle mucho amor. Sí, todo. Hay que ponerle amor. Si no le pones eso amor. Eso lo hacía la hermana Bernarda. Bueno, pero yo no quiero tener el fin de la hermana Bernarda. No. A mí me gustaba cocinar a esa mujer, cocinaba muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Ves cómo lo desparramás? Más o menos en proporción, la misma cantidad, la altura de que pusiste de papa, sí, es la misma cantidad en altura, claro, en carne. Porque si no te queda poquita carne y mucha papa. Entonces vos le vas dando un piso, haces un alfajor, como quien dice, sí, que esté medianamente repartido, si no, acá van a salir no sé cuántos pasteles, me parece, ¿eh? Pero estamos bien, ¿eh? No, la idea siempre es que sobre. Muchos, ¿eh? Lo que queremos probar. No, sí, yo, los camarógrafos, mirá la cara a César, mirá cómo está César. César está... César, aguanta, César. Y César, pensá que César también trabaja en el Sonríe, ¿no? ¿Viste? Bueno, me decías del Sonríe, porque me voy de tema, porque la verdad que estoy tan entusiasmado cocinando. Está buenísimo. ¿Te gusta hacer el Sonríe, no? Sí, te decía. Bueno, sí, el día que no te guste más, no lo hacemos más. No lo voy a hacer más. Sí. Tal cual. Sí, pero seguro. No, me gusta, me divierten. Bueno, es hobby. Importante. Es como que muchas veces estoy muy cansada, agotada de la casa y demás, pero pues llega el momento de hacerlo y... Hoy te tomaste un día franco. Hoy te tomaste un día franco, estoy haciendo yo el pastel.
Bueno, ahora corremos esto a un costadito. Se afecta la cocina. Sí, veo, veo. Dejamos esto acá y vamos con lo que yo te decía, que dejamos una parte para... Ahora viene el problema, que muchos reniegan con eso. Yo. Porque le pones la papa y se te entierra la papa dentro de la mezcla, del relleno. Por lo que calculas bien y te queda no. Arriba gigante de puré. Por eso tiene que ver el tema de la leche, la manteca. Vos ahora lo pones y es como... ¿Cómo te puedo explicar? Es una cosa suave, ¿ves? Suave y lo empezás a desparramar. Y vas calculando, ¿ves? Con cuánta cantidad... ¿Ves? Vos lo bajás y solo tiene que viajar. La cuchara viaja sola. Tampoco podés hacerlo al borde. ¿Por qué? Porque después tenés que... Esto lleva queso. Sí. Hay que pintarlo un poquito con huevo. Hay que jugar un poquito. Entonces, si vos lo haces al límite, se vuelca todo y te ensucia todo el horno. ¿Mm? Ahí lo vas tapando y vas calculando la cantidad que tenés. También jugás un poco con lo que te queda. Porque a veces, no, si no medís, se te va. Y te sale de infinito. Claro, acá tenés que tratar de repartir, porque si no es pura papa. Y papa, viste, para eso haces una hamburguesa de carne picada y le mandas papa. ¿Sí? No, aparte tenemos el otro pastel. ¿Eh? Tenemos el otro pastel. Sí, sí. No, pero yo quiero usar la proporción para este, para que no tenga que andar usando papa del otro pastel. Claro. Si no, no tiene... ¿Dónde está el control de los ingredientes? Vos tenés que tener... Siempre calcular los ingredientes, tenés que calcularlo. No le podés cerrar. ¿Cuánto tenemos hoy para comer? Tenemos varios, ¿no? Somos varios. ¿Juanita vino? Sí, es grande, Juana, ¿eh? Está firme. Encontrar a la gente de Juana, es una amiga nuestra que todos los martes nos juntamos y ella corta el pan en rodajas para ponerlo a la parrilla. Cuando vos le decís, vamos a calentar el pan para comer el asado, ella lo corta en rodajas. O sea que la cocina no es lo de ella. ¿Ves cómo queda? Tenés que invitar a explicarle eso. Bueno, ¿ves cómo queda? Acá... ¿Viste? Fuera de cámara. Bueno, acá tenemos el primer... Este lo vamos a dejar acá, ¿sí? Podríamos ir con ese y ya damos... Después seguimos con el otro y ya lo damos por liquidado, ¿no es cierto? Bueno, yo para esto voy a volver acá. Vamos a sacar esto. Ordenadamente vamos a seguir en esta mesa. Sacamos el relleno que tenemos para hacer como cuatro pasteles. Este lo vamos a continuar. Y ahora dame el queso. Ya tenemos el horno a full. Bien. Me das el queso. Quesito. Sí. El quesito. El quesito rallado. Sí. El queso rallado va después. Ahora vamos a sacar otra tablita. Ollas y tabla, acá es lo que sobra, ¿eh? Ollas y tabla es lo que sobra. Acá. Vamos a cortar el queso. Siempre hay que limpiar, ¿eh? Siempre limpiar o cambiar de cuchillo, eso es importantísimo. Cortamos. Hay cocina en una tele, cambia todo el tiempo de cuchillo. Sí, sí, ¿no? Sí, hay que cambiar. Es una cosa, una garantía en la alimentación. ¿Por qué? Porque no se contamina. Los alimentos cocidos con los crudos, no hay cruce de... Se cruzan las bacterias, ¿viste? Ahí estaríamos, ¿eh? Para este queso, para este pastel. Cortamos en tiritas, que es más fácil para que se cocine, y empezamos a adornar un poquito. Ponemos acá calculando, ¿no? Porque hay gente que no le gusta mucho el queso, ¿eh? A nosotros nos gusta todo, ¿eh? Así que... Bueno, importante. Yo lo que quiero que hagas es, en realidad, quiero que, lo voy a sacar, un huevito, una tacita, dame. Ah, bueno. Que vamos a hacer una cosita que es importante. Ahí está. Vamos a hacer así. Esto se hace así. En realidad lo vamos a hacer al revés. Bueno. No así, porque en realidad lo que... No. Lo que necesito es la yema. La yema. Entonces vos lo que haces es pasar la yema acá. Pasás la clara, la tirás. Sí. La yema la pasás acá. Mira qué fácil que es, ¿ves? Haces así. Así, así, ya, ve, abusás y no se rompe, ¿ves? Uh-huh. Y ahí venimos acá. La cascarita la tiramos ahí. Y esto lo rompes con el dedito. Total, tenemos el dedito limpito. Y claro, pincelito. ¿A dónde está el pincelito? Ah, vengo el pincelito. Si no, con el dedito también lo podés hacer, ¿eh? No, tenemos todos los utensilios. Bueno, venga el pincelito. Muy bien, muy bien. Viene el pincelito. Hacemos así, una cosita bien hecha. Y pintamos con huevito. Y vas a ver qué lindo color le da cuando lo sacás del horno. Esto es para darle un toque de... Así que se ve rico, ¿viste? Lo pintas así. Se ve como... más tentador, la verdad. Claro, más tentador. Exacto. Color, ahí. Listo. Ahora lo que hacemos... Ahora sí el queso. Ahora sí. Listo. A la pileta.
Y ahora picamos un poquito más de queso. Ya picamos un poco más de queso. Y lo adornamos. Lo revestimos todo con queso. Y ya está para mandar al horno. Y un problema menos. Hay gente que le gusta con mucho queso, hay gente con poco queso. Yo, para gratinarlo esto, lo que hago, le pongo queso rallado también. Yo no te he visto a vos hacer pastel de papa así, ¿eh? Sí, lo hago así. ¿Sí? Mm. Sí. ¿De quién aprendiste? De vos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Te lo va a creer la gente? Bueno, no, estamos ahí. Yo también hacía pastel de papa, yo aprendí también de mi papá cocinaba. Muy bien. Cocinaba hace rico. Bueno. Y aprendí a hacer varias cosas también. Viste que los hombres dicen que cocinan mejor que las mujeres, ¿no? ¿Vos sostenés esa idea? Sí, lo sostengo. De hecho, a mí me pasó de chica, pero igual no me sirvió mucho porque... Bueno, no, recién ahora empecé a cocinar un poco. Acá si queremos, lo que podemos hacer para adornar es poner alguna aceitunita como para darle un toquecito. Y también se puede poner un toquecito de un morroncito también, ¿no? Ajá. Pero yo no hago esa cocina gourmet con todos los chiches, ¿eh? Así que esta es mi presentación. ¿El quesito? Bueno, ¿eh? ¿El quesito? Sí, sí, vengo por el quesito. Ahora sí. Acá, a ojímetro, bastante queso rallado. Ahora lo vamos a gratinar. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué nos faltaría? Al horno. Y cerramos con algún temita. Horno bien caliente, 180 grados. Mentira, porque no tiene reloj. Sí, ¿cómo pero no? Todos dicen 180 grados. No, mentira. ¿Cuánto dice ahí? Lo dejamos ahí. 180. 20 minutos es mucho. En 20 minutos comemos. Cuando uno va a sacar algo del horno tiene que tener ese guante de amianto, pero cuando no lo tenés tenés que ir con el repasador y hay que tener mucho cuidado porque quema y estas cosas los chicos no las tienen que hacer, ¿eh? Siempre los chicos lejos de la cocina, viste que nosotros chicharacheamos y jodemos y esto hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Sacamos, mira, está casi, ¿eh? Yo lo voy a sacar igual porque la ansiedad me supera. ¿Sí? Está un poquito dorado. El guante está, le vamos a contar. El guante está, no, pero no me voy a poner a buscar un guante. Bueno, vamos a entrar en detalle. Esto, mira, ya casi, esto es mozzarella, va a tardar un poquito más en dorarse, pero me gusta así como está. ¿Te gusta vos? Ah, sí, está dorado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahí, ¿cómo está? ¿Sabés qué vamos a hacer? ¡Ah! Está caliente, ¿eh? Vamos a ir directamente. Bueno, listo. Apoyar los platitos acá. Vamos a agarrar. Esta palita andaría bien, ¿eh? Esta anda bien, ¿eh? Limpiando, vamos a limpiar y vamos a hacer el corte. ¿Tenés mucha hambre o poca hambre? No, mucha. Qué pastel de papa dice, ¿eh? Acá le faltaría un poquito de adorno o algo, ¿no? Está ideal. ¿Será que sale la porción así si yo la corto? Yo le desconfío, ¿eh? ¿Probamos? Sí, probemos. Vamos a hacer el intento. Capaz que la saco entero. Mira, ¿te gusta? Espectacular. Y ahora, mira, como si supiera. Mira, ahí está. Porción número, esto no puede ocurrir. ¿Acá está faltando algo más, no? No. Bueno, ya tenemos... La hojita de menta, ¿eh? ¿Viste? La hojita de menta. Ya lo vamos a decorar. Y ahora tengo que ir con la otra porción. ¿Saldrá igual? Vamos a tratarlo. Se sostiene, quiere decir que no está pasado el puré y no está pasado de jugo el relleno del pastel de papa. Esto es importante. Que no se cae, ¿por qué? Porque está bien... La proporción en jugos, entonces vos lo podés armar cuadradito. Se me perdió la aceituna, pero no importa, ¿no? Acá está. Dejamos la aceituna ahí. Y ahora sí, lo que podemos hacer. Un toque más de horno. Claro, un toque más de horno. Y. ¿Dónde estás? Acá estás. Amor de mi vida, que no te puedo encontrar. Y ahora lo ponemos un toque más de horno para terminar de dorar. Y de esta manera. ¿Lo tengo bien ahí? Sí. Sí, está perfecto. Bueno, de esta manera, ahora sí, agarramos la copa
No, vamos a hacer una cosa. Voy a agarrar las dos copas. ¿Pusemos sobre las copas? Claro. ¿La mesa? Hoy, cocinando con amigos, salió pastel de papa en compañía de Sandra Vidal, mi esposa. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana o el próximo programa. Gracias. Arrancamos un ciclo de cocinando con amigos. No. Me voy a arriesgar por este. No. Por este, no. Transpirando como chivo viejo estoy. Quaker, avena arrollada. Quaker, dije la marca. Mirá, mirá lo que está escondido acá. El vaso de whisky que tenía mientras íbamos el programa. Se acabó el programa, nene.